proceso muy importante que es inaugurar en definitiva el edificio de la Gobernación Provincial de Malleco, un edificio moderno que tuvo un costo para el fondo regional de más de 5.500 millones de pesos, que está albergando hoy día más de 10, 11 servicios públicos, donde se concentra la atención ciudadana. En comparación con el edificio antiguo, este es un edificio moderno. Me alegro de vivir este minuto acá con mis colegas. Trabajar en el edificio nuevo en realidad es bastante bueno, para, no solo para nosotros como funcionarios, sino también para nuestros contribuyentes, en este caso nosotros como tesorería. Yo considero que este es un gran avance, digamos, para la comunidad en general, ya que tenemos a todos los servicios reunidos acá. ¿Cómo le va? Me alegro mucho. Creo que es un bonito lugar para trabajar, para recibir y para que las personas que viven en esta provincia puedan sentirse acogidas desde el punto de vista de la casa que los recibe. Así que muy contento, muchas gracias por la invitación. Creo que cuando uno emprende obras de esta naturaleza tiene que hacerlas así, pensando en 30, 40, 50, 60 años y pensando en que obras de este tipo no solo las merecen las capitales regionales, sino que también las capitales provinciales, porque no hay chilenos de primera o segunda categoría.